Hoy tenemos una Astro, una Chevrolet Astro 2002. Es de aquí del vecino. Dice que en el, cuando la van manejando, cuando va acelerando, se tarda en pasar a cada velocidad. Se va y lo da el otro y se da ese jaloncito. Hoy vamos a cambiar nada más vamos a hacerle su cambio de fluido de la transmisión. Y yo te les voy a decir cómo, y vamos a ver si con eso se arregla el problema. Casi siempre con eso, de los carros que me ha tocado hacerle, siempre les hago eso y con eso arregla el problema de que se tarda en dar los cambios, o se siente pesada, que no da el cambio, o que da así el tirón cuando da cada cambio, ¿ok? Para eso vamos a calentar la transmisión primero a nivel normal, que son como unos 15 minutos para que agarre la temperatura caliente. Para eso siempre yo, antes de cambiarle el fluido, le voy a agregar este antes de prenderla y dejarla correr así. Miren, este fluido es cualquier fluido, pueden decir que para que detiene las fugas y pone a punto. No necesitamos para las fugas, porque sí tiene una fuga, pero vamos a cambiar todo el. Eso es a veces es no es cierto de que ayuda a que no empiece a las fugas de cuando trae fuga la de esa. Pero de lo demás, para que nomás hacerle su que limpie nada más, y luego ya tiramos todo el aceite, ok. Eso se lo agregamos a donde está el aquí el tapón de la transmisión, aquí la bayoneta, por aquí se la metemos, le agregamos esta botellita, pero vamos a calentarla primero, ok. Vas a darle unos 15 minutos, es lo que voy a hacer primero, ok. Ahora sí vamos a, ya se calentó la transmisión por 15 minutos. Quitamos la bayoneta. Checamos el aceite y sale que no le falta aceite también. Total, a veces ese es uno también de los problemas, que la transmisión empiezan a hacerse feas por falta de aceite. Pero ya que es eso, el color de la transmisión debe de ser color como rojito o rosita. Rojito debe de ser, no debe estar café como el del motor, ¿eh? Entonces vamos a poner nuestro embudo. Déjenme ver dónde lo puse. Vamos a echarle el aditivo está para la transmisión y volverla a prender para que caliente otra vez, ¿ok? Le echan una botella de estas, como les había dicho, para que lave nuestra transmisión por adentro un poquito, que la limpie, y luego tiramos ya nuestro aceite. Después de eso, la dejamos otra vez que corra, bájenla por otros 5 o 10 minutos, ok. Vamos a hacerlo por otros 10 minutos. Se voy a poner el reloj para 10 minutos, ok. Y de ahí, en los 10 minutos, bajen las velocidades nomás sin mover la camioneta, bájenla así, 1, 2, 3, y luego súbanla. Pásenla por todas las velocidades y súbanla, ¿ok? Nada más así, la palanca, o si la tienen acá. Y luego ya la apagan y empezamos a hacer el cambio de fluido. Ok, eso, primero vamos a quitar, vamos a, aquí está, estamos abajo en la transmisión. Aquí tiene, hay que quitar todos estos tornillos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Son, creo, 20. Ok. Aquí, como ven, ahí van los tornillos alrededor. Vamos a empezar primero por un lado para que baje el aceite por un lado. Ok. Quédese conmigo y ahorita empezamos. Eso, voy a usar un dado 13. Fíjense, ya se van a quemar aquí. Como ven, estaban flojos ya los tornillos. No están ni apretados.
Por eso que está tirando el aceite. Se sienten bien. Ah, ¿cómo se dice? Bien flojos. Por eso vamos a cambiarlos. Hasta con la mano, mire, los estoy aflojando. Ay, güey. Todos flojos están estos tornillos. So, ahí así que dejamos los otros que están. Este. Y luego quitamos este. Este. Ok. Está, como pueden ver. ¿Vieron cómo cayó? Ahí lo dejan que se corra poquito antes de quitar todo el tornillo, ¿ok? Vamos a irlo quitando poco a poquito. Okay, ahí va. Okay, ahí ya cayó. Ahí está. Vamos a ver qué premio es. Okay. Okay, después de aquí, este es el filtro. Para quitar el filtro, solamente lo empujan hacia abajo. Como ven, está todo flojo. Lo empujan hacia abajo. Vamos a verlo del otro lado para que tengan una mejor vista. Ok, de este lado se mira un poco mejor. Solo hay que quitar este filtro echándolo hacia abajo. No sé si tenga algo ahí atorado arriba o no. Ahí está, ¿vieron? Nomás va metido hasta arriba aquí, miren. Asegúrense que aquí debe de llevar una liga. Ahorita vamos a checar ahí arriba, ¿ok? So, aquí ya está todo. Vamos a dejar que escurra un poquito más todo el líquido. Como pueden ver, ya está café. Debe de ser rojizo el líquido de la transmisión, ¿ok? 2002. Mire cómo se ve ya todo café. Crisis que ya está bien madreado el aceite. Tiene que estar rojito. Como ahorita en un rato cuando le echemos se va a ver el líquido, ¿ok? Entonces este nomás es el puro filtro. Aquí está. Ahorita vamos a sacar y se lo voy a enseñar mejor, ¿ok? Ahorita lo que voy a esperar es que se baje todo el aceite. Y voy a empezar a limpiar aquí. Y ahorita les enseño cómo va todo esto, ¿ok? Y también creo que aquí lleva una liguita, un o-ring aquí, es un anillo de esta,
una liga alrededor, rondana de plástico. Ok, pues ahora ya ese es el filtro viejo. Vamos a cambiarlo por uno nuevo. Y todo el líquido este, ya ven cómo está de café, parece el del motor, que está bien feísimo, por eso los cambios no los saben tan bien, ya cuando está todo feo el motor y el filtro ya está muy feo, muy tapado. Ahí tiene un pedazo, un cuadro de magnet, que ahí retiene todas las rebabas, asegúrense de limpiar y quitar este gasket, el empaque este viejo, que quede todo bien liso, bien seco, bien bonito para ponerle el nuevo gasket que va, ¿ok? Y nomás se le pone un poquito de silicón alrededor como cuando lo ponen el nuevo gasket para que no se les caiga cuando lo ponen. Ok, aquí como pueden ver ya le limpié bien bonito. Aquí miren cómo quedó bien perrón. Casi nuevo. Así deben dejarlo nuevecito. Se tarda uno un buen rato, pero acuérdense que solamente lo hacen una vez al año, cada 2-3 años, cada 60.000 millas hay que cambiar esto. Este es el nuevo filtro de la transmisión. Viene con el de este, el O-ring aquí arriba, como les había dicho. Pero como el otro, para el que tiene otra transmisión, está bien duro para sacarlo, pues nomás así se lo voy a dejar el otro que está allá y no tengo que ponerle el nuevo. El nuevo empaque encima del filtro. Esa es la que le estaba diciendo, esta cosita, miren. Como queda bien apretado allá, el de allá no sale, eso así se lo voy a dejar y se lo voy a poner. Y el nuevo no lo voy a usar. El empaque nomás lo ponen ahí, le ponen poquito, no mucho, solamente poquito de este silicón alrededor. Nomás con el hecho de que no se vaya, se les mueva el de este. No es para que selle mejor, sino para que no se les mueva el empaque a la hora de ponerlo. Eso es lo que les recomiendo, ¿ok? Vamos a ver entonces. Aquí tengo el manual y es lo que dice, la que lleva el tipo de transmisión para esta Astro Ven. Es el Dextron 3 automático, transmisión fluido. El Dextron 3, ese es para 96 hasta 2005, el que ven ahí. Ok, ponemos todos los tornillos a mano primero. Ponemos los de la esquina nomás para que se queden ahí agarrando la tapa de la transmisión para que no se vaya a caer. Y todos lleguenlo con a mano nada más, ok. Este taladro que estoy usando es dos taladritos que no llevan mucha fuerza, más que como unos 30 de impounds. Ok. Acuérdense todos, pónganlos a mano nada más, lléguenlos ahí nomás al tope, no los aprieten todavía ni nada, solamente pónganlos parejos, que van entrando, subiendo todos parejos. Ahí como vienen viendo, siempre hay que empezar a apretarlos del medio hacia afuera, ok, uno de cada lado en zigzag. Disculpen que me salí, creo que traer otro dado, que me faltaba uno pequeño, porque a veces aquí no entra en este lado donde está el escape, no entra el mismo. Ok, ahí va. Ahí está, nomás lléguenlo, acuérdense, nomás lléguenlo. Ahí está, todavía no está apretado, Y ahí le vamos a seguir apretando.
cada 3, 5 años, depende de cómo lo usen. Que aquí lleva 4.5 cuartos de galón, o sea, le queda un cuartito al galón que le vamos a echar. Ya después que le terminamos de echar, ya nomás caliéntenla en un rato, hasta que esté bien caliente, una media hora, 20 minutos he perdido, y chequen el fluido, ¿ok? Y ya con esto ya se les va a quitar el ya después que ya se caliente y que esté todo bien, que chequen el fluido que está así. Siempre chequenlo cuando esté ya bien caliente la camioneta, bajen las velocidades hasta abajo y vuelvan a subir, déjenla en neutral y chequen el fluido en la bayoneta. Tiene que darles el correcto, ¿ok? Si les pesó mucho, quítenle un poquito, si les faltó, échenle. Y luego ya vayan a dar una vuelta y ya con eso va a quedar su transmisión al puro chifladazo, bien chingón, ¿ok? Pues eso es todo, muchachos, gracias y ahí les estamos en contacto. Cuatro punto cinco cuartos, vamos a echarle, ¿ok? Ya nos quedó medio cuarto aquí, ¿ok?